Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Hilo. El día de hoy vamos a hablar sobre otro intento de mentirle a la gente por parte de Evo Morales. Pero antes de eso vamos a mostrar lo que es muy fácil, el cómo es muy fácil iniciar una mentira, pero lo difícil que es enseñar a la gente que han sido engañados. Vamos a ver dos publicaciones de manera digital que tratan de afirmar, en su momento, en su momento trataron de afirmar que el señor Evo Morales, expresidente de Bolivia, renunció porque el ejército lo obligó. Eso es lo que dice este portal. Tristísimo, vergonzoso. Vamos a ver ahora otro periódico virtual que expresa de la siguiente forma una mentira, una falacia, una, 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 un invento de golpe de Estado. Evo Morales renuncia forzado por la presión del ejército de Bolivia. México rechaza la operación militar y que por supuesto este, esta publicación fue realizada por una de esas tantas páginas. Y medios eh, de YouTube que propalan información falsa que les gusta ahí toquetearle los, eh, las pelotas a AMLO y a cualquier líder socialista que salga. A cualquiera de estos asesinos socialistas. Estos medios mentirosos, porque de otra forma no podrían ganarse la vida honestamente con la verdad, tienen que hacer esto. Tienen que entregar, entregarse a este tipo de dictaduras socialistas. Veamos de nuevo que el ejército forzó a Evo Morales a renunciar, ¿no? Bueno, señores medios de comunicación mentirosos y youtubers incapaces de decir la verdad. Les tengo que mostrar esto nuevamente a ustedes. Y al señor Evo Morales, porque Evo Morales renunció, decidió renunciar, decide renunciar un día antes de que las Fuerzas Armadas de Bolivia le sugieran renunciar. Y en ese discurso, en ningún momento, menciona la palabra golpe. Lo cual hace sentido pensar que la mentira del golpe de Estado fue pensado después de que los militares le sugirieron a Evo Morales renunciar. Porque en ese momento, cuando Evo Morales decide hacer pública su renuncia y da una conferencia de prensa, en ningún momento toca a los militares. Lo hace tiempo después. Pero el por qué estoy haciendo este video si yo ya, ya hablé sobre esto, ¿no? Ya lo mencionamos. Porque Evo Morales, muy típico de él y de todos los socialistas que hay en el planeta, es mentir, engañar, embaucar, decir cuanta mentira puedan para poder tener una imagen de humilditos, de bonitos, de que, de que no hacen nada malo, de que todos tienen la culpa menos ellos resulta amigos que este caradura, este sinvergüenza así como su amigote maduro así como AMLO, el cobardecito eh, peón este el peón inútil del socialismo, AMLO uno de los peores que ha, que ha, tra que ha traído el, el socialismo, de hecho no sé cómo, cómo tanta gente lo apoya, ese sinvergüenza ese mentiroso a ver cuándo vende el avión presidencial, AMLO sinvergüenza está intentando ocultar lo que afirmó en su libro el señor evo morales ahora asegura que dejó el cargo tras la sugerencia de las fuerzas armadas y yo les voy a recordar esto que evo morales escribió seguramente no lo escribió él mandó a escribir un libro un libro que más parece un panfleto que se llama volveremos y seremos millones ¿Mm? Ese librito lo vamos a ver enseguida, bueno, no completo por supuesto, pero lo importante es esto, Evo Morales intenta desmentir o eh, seguir mintiendo, intenta seguir mintiendo, aún peleándose consigo mismo con sus propias palabras. Ahora, el señor Evo Morales no quiere aceptar que se equivocó al escribir sus memorias y al dejar en evidencia que él le ha mentido al mundo, que esta falacia, esta mentira del golpe de Estado nunca pasó, nunca ocurrió, y que no es más que un invento suyo para limpiar su podrida imagen, que no lo va a poder, no lo va a lograr. Quedó al descubierto que él es primero un cobarde, segundo un hombre sin palabra, Tercero, un hombre que le encanta mentir. Mentir para tener poder. Mentir para ganarse el afecto de, de aquellos desafortunados que no pueden darse cuenta de que este señor es un terrible mentiroso. Vamos a leer esto. Ahora el señor Evo Morales niega toda esta situación. Pero yo les recuerdo que él escribió este libro. El libro Volveremos y Seremos Millones, donde se menciona lo siguiente que les voy a mostrar. Esto es lo que se menciona en aquel libro que muy seguramente no lo escribió él. El domingo, después de reuniones, debates, yo tenía otra reunión en la zona del trópico de Cochabamba. Hablábamos con Álvaro, así para evitar tanta agresión, tanta humillación. Para que no sigan quemando las casas como la de mi hermana, la de los familiares. Seguramente esos no fueron autoatentados, ¿verdad, Evito? De esos que, que le encanta el socialismo. Decidimos, decidimos... Que vamos a renunciar para evitar tantos hechos de sangre. Y decididamente informamos esto a nuestros compañeros. Pero esto el señor Evo Morales lo hace... Un día antes, un día antes de irse al trópico, de dar su renuncia, el señor, no, 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 no antes del trópico, antes de dar su denuncia, perdón, antes de ejercer su, eh, su, su comentario vía eh, noticieros nacionales. Les voy a mostrar esto también que aparece en su desdichado libro. Y presten atención a esto por favor. En el libro de Evo Morales relata que meditó bien su renuncia. Pensé en retirarme, monta adentro, selva adentro para gobernar. Él quería gobernar escondido. Pero pensé que al día siguiente nuestra gente estaba movilizándose para retomar la Plaza Murillo. La Casa Grande del Pueblo. Pensé, si se movilizan va a haber enfrentamiento, indica. El expresidente señala que pensó que los sectores sociales podrían imponerse a la gente civil, pero que aquello no ocurriría con la policía y que, estaban, eh, que estaba amotinada. O sea que Evo Morales tenía la mentalidad de un guerrillero, de un masacrador, de un asesino, porque primero se le pasa por la mente que sus sectores sociales, o sea, los terroristas, los masistas terroristas, podrían ganarle a la gente civil. Y estaba muy contento. Por supuesto, ¿cómo no? ¿Cómo no va a estar contento que tus terroristas amedrenten y logren derrotar a gente civil? Estaba contentísimo. Pero luego, en su cabecita maquinadora, ve que la policía ya no le hace caso, la policía decide no obedecer la orden de represión, a los masistas no, obviamente quiere, quiere reprimir a la, a la gente de civil, la gente que no es masista, que defendía el voto. Entonces ahí ya no quiere, cuando se da cuenta que sus grupos de choque, masistas, terroristas, podrían ganarle a lo que son gente civil y no así, no le podrían ganar a los policías que iban a estar del lado de la gente que no está. Adiestrada para hacer guerrillas en Bolivia. Por supuesto que no. Pensé en nuestros compañeros, muy bien pueden dominar a la gente de civil, pero no van a poder dominar a la policía amotinada, la policía golpista. Las fuerzas armadas, además de eso, fuerzas armadas que finalmente piden mi renuncia, policía, gol eh, policía golpista, entonces imagínense la masacre dense cuenta por favor aquí señores señores que idolatran a Evo Morales y piensan que él es un santito Evo Morales cuando se estaba descubriendo su fraude electoral y saca a sus huestes saca a sus delincuentes saca a sus terroristas que él los llama sus sectores sociales bonitas palabras para para decir lo que es un, la, la gente terrorista los grupos de choque masistas él pensó que su gente iba a poder ganarle a los civiles. ¿Cómo no? Si han estado adiestrando por 14 años a los pobres, humildes y campesinos para defender a este cobarde, por supuesto, iban a estar bien preparados para enfrentar a gente civil, ¿no? Gente común y corriente que no tiene ninguna adiestración, ningún entrenamiento táctico, por supuesto, le iban a ganar. Pero entonces vio que ni los policías y ni los militares, y aquí lo dice, al final... Le piden la renuncia a los militares. Y de esas masacres, no se iban a echar la culpa, me van a echar la culpa a mí. Y cómo no te iban a echar la culpa sin vergüenza, si tus, si tus más fieles seguidores estaban utilizando los bienes del Estado para crear bombas molotov, cómo no te van a echar la culpa a ti. Y para que no haya muertos renuncie, asegura. Ahora les, les voy a mostrar en video les voy a mostrar en video cómo Evo Morales renuncia y no menciona en ningún momento a las fuerzas armadas porque una hora antes más o menos la fuerza de las fuerzas armadas le recomiendan, le sugieren a Evo Morales renunciar. Y en la conferencia de prensa de Evo Morales en ningún momento dice las fuerzas armadas me han obligado. Entonces no lo sabía. Y da peso a lo que él mismo menciona en su libro, Volveremos y ser, Seremos Millones, de que él ya había tomado la decisión antes de que la policía llegara a sugerirle renunciar. Que estaba conjunto el al hermano vicepresidente y la hermana ministra de Salud, que he decidido, escuchando a mis compañeros de Conalcam, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la, a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan. Quemando las casas del gobernador de del más en Oruro Chuquisaca, de asambleístas, de concejales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales, como en Potosí, de hermano Teodoro Mamani, que no sigan perjudicando a la gente más humilde a comerciantes que no trabajan, dejan de trabajar en Santa Cruz, a transportistas, casi en todos los departamentos. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico. Y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesiones patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz, y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Espero, Mesa y Camacho, hayan entendido mi mensaje, pedirles a ellos y otros comités cívicos, no maltraten a hermanas y hermanos. No perjudiquen a gente humilde, a gente pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Nuestro gran deseo es como vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido, con mucho respeto a todo el boliviano y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho que esos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, ...enfrentándonos entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones estoy anunciando enviando mi carta de anuncio a la asamblea legislativa plurinacional de bolivia ahí lo tienen señores evo morales en ningún momento menciona golpe de estado o sí no 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 lo hace no lo hace porque realmente no tenía bien desarrollada la idea del golpe de estado la mentira del golpe de estado menciona bastante a camacho y a mesa ¿Mm? Menciona muy reiteradamente a Camacho y a Mesa, pero nunca lo hace con Yanine Áñez. ¿Por qué? Porque en ese entonces Yanine Áñez no era prácticamente conocida nacionalmente. ¿Mm? Pero hoy en día, ¡Uy, la Áñez golpista! Ella tuvo la culpa. Áñez, Áñez golpista. Esto podría eh, sign significar que Yanine Áñez realmente fue un personaje a quien le cayó el cargo simplemente porque le tocaba que le caiga el cargo. Bien, dejando de lado eso, no menciona nunca a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué Morales no lo sabía? No lo sabía. No estaba enterado. Y él ya había renunciado un día antes. Este, este dato, esta información aparece en su en su infame librito de fábulas del señor Evo Morales. En su libro de memorias, eh, publicado en Argentina, revela que decidió renunciar a la presidencia el sábado 9 de noviembre, un día antes del pronunciamiento del alto mando de las Fuerzas Armadas, que le sugirió renunciar. Además, tampoco menciona la palabra golpe de Estado. Esa es una mentira que surge después, después de que un derrotado Evo Morales se enoja, hace su rabieta en México y en Argentina, y probablemente con ayuda de sus amiguitos mexicanos o argentinos empiezan a alimentar la mentira del fraude, de, perdón, del golpe, del golpe de Estado. ¿Qué opinan ustedes señores? Aquí lo tienen. Esta es la información que debería de ser compartida en todos los medios posibles. Que la gente se vaya enterando de que Evo Morales realmente es un gran mentiroso. Que esa fachada, esa tontería de golpe de Estado nunca ocurrió. Y que para que más medios, para que más medios mentirosos, sinvergüenzas como este que mencionan y alimentan la mentira de que gracias a las Fuerzas Armadas, que presionó a Evito Morales, el humildito Evito Morales, que por eso renunció, es una terrible mentira que el propio Evo Morales ha desmentido con su librito. ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Espero sigan apoyándome un mes más. En la medida de lo posible, yo sí los voy a agradecer bastante. Si ustedes quieren también pueden unirse a miembros del canal. Por favor, regálame un like. Suscríbete para estar más informado sobre esta situación o sobre otros datos. Y comparte el video por favor. Esto es algo que se tiene que saber de manera, yo diría que prácticamente mundial. Pero esto no va a salir a la luz, o sea que no muchos se van a llegar a enterar de esto. Es lo triste. Muchos van a preferir creer que Evo Morales era un líder perfecto. Pero no, no señores. Medios repugnantes como este que está apareciendo. Ayudan y trabajan en eso, en alimentar las mentiras, las falacias en torno a este personaje, ayudándole con un poquito de culto a la personalidad, como su triste presidente, otro mediocre incapaz que es AMLO. Gracias por haber visto este vídeo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.